Hola comunidad, sean todos bienvenidos. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy estaremos respondiendo a una de las preguntas más difíciles de contestar, que es acerca de cuál es el mejor emulador para emular juegos de camiones móviles en tu PC, en el cual les enseñaremos cuál es, cómo instalarlo y cómo configurarlo. Vale, lo principal es que tienen que saber es que hemos hecho unos testeos en un dispositivo o en un portátil de gama baja, por decirlo así, de 4 GB de RAM, un Intel Core i3 de décima de generación y 256 de almacenamiento, y las pruebas arrojaron un buen resultado, y es por eso es que recomendamos este emulador, más allá de que sea nuestro sponsor, ¿vale? Entonces, porque ustedes saben que antes de hacerle promoción o publicidad algo, hay que probarlo, ¿vale? Entonces nos hemos dado la tarea de probarlo y bueno, hemos concluido que sí, vamos a hacer la publicidad. Sin más dilación, bueno, vamos a entrar a nuestro navegador, en mi caso es Google. Bueno, vamos a buscar MemuPlay, aquí está, pueden verlo. Le vamos a dar allí y damos al primer link, en el cual se nos muestra ya la interfaz, de NemoPlay, como podemos ver, que en GPU, que en CPU va líder por encima de NoxPlayer y de BlueStacks, ¿vale? La verdad que en GPU se saca una buena cantidad. Y bueno, en el cual ustedes podrán descargarlo aquí en este botón, que es totalmente confiable, pero si son más quisquillosos pueden mirar todos los videojuegos que son compatibles con él, y también pueden mirar acerca de soporte. Si quieren unirse a la comunidad de Discord, aquí está el botón a la derecha, al igual que sus redes sociales. Y bueno, vale, una vez que instalen NemoPlay, les aparecerá esto, vale, el cual, como pueden ver, es muy rápido. Bueno, en mi caso yo tengo un Ryzen 5 3600 con una tarjeta dedicada, vale, como aquí pueden mirar. Y en el cual nos muestra esto, nos va a mostrar este menú, y con publicidad obviamente, porque la mayoría de cosas no son gratis en la vida. Y eso, en el cual vamos a tener nuestro booster, nuestro acelerador, igual que en nuestro celular, lo cual no lo veo muy importante, pero lo tiene. En el cual también tenemos los botones especiales de para ventanas, volver al inicio, volver atrás, aquí abajito a la derecha. Y bueno, como pueden ver, ya tengo todo, la mayoría de videojuegos que yo juego aquí, ¿vale? Y les explicaré cómo configurarlo adecuadamente. Bueno, en el primero le vamos a ir, bueno, disculpen, nos vamos aquí a la tuerquita de ajustes, ¿vale? O de configuración, y llamamos motor, la traducción es así. En mi caso es un procesador de 6 núcleos, lo puse en 4, ¿vale? Yo tengo 16 GB de RAM, entonces ocupa 6. Es menos de la mitad. Para los que tengan como 4 GB de RAM, les recomiendo ponerlo en bajo o en medio, si tienen, por decirlo así, si solo van a ocupar en un emulador. Recordemos que esos 4 GB de RAM quedan 2 o 1.8 libres, dependiendo qué tan sobrecargado esté su computador y también dependiendo del procesador, ¿vale? Porque se ayuda el CPU, que es el procesador, y la RAM se ayuda mutuamente, ¿vale? Entonces, y al igual que es un emulador con bajas prestaciones, en el cual ustedes ya pueden darle aquí personalizado o configuraciones programadas, que el por decirlo así, el emulador detecta cuáles son sus configuraciones y se las pone. En mi caso vino así, yo no lo tengo personalizado, que me vino así por defecto. Luego en mostrar, pues, me va a decir la pantalla. En mi caso yo puedo tener hasta 1200, vale, pero no lo considero exponer a más, porque mi monitor es de 1080, entonces no tiene sentido, al igual que las personas que juegan a más de 90 FPS teniendo un monitor de 60 Hz, vale. Si tienes un monitor que supere los 90 Hz, puedes activar el modo 90 FPS sin ningún problema. En mi caso yo lo tengo limitado a 60 FPS. Un tipo mediante lo tengo así, si me vino. El almacenamiento, aquí me dice que el almacenamiento, eso no lo pueden tocar, no lo toquen, pero no sé qué hace.
En mi caso tengo un Pixel, aquí dice Tigo Móvil. Bueno, todo esto, miren, esto es un email genérico. Se lo pueden cambiar varias veces. En mi caso yo lo... Yo que sé, lo voy a dejar en ese. En la red, nos muestra una red. Una red. Esto es, por decirlo así, generado. Esto no es mi red. Micrófono, audio. Pueden ver, cámara física, cámara virtual, si lo quieren poner. Apariencia, aquí le pueden poner todo esto. Si ustedes quieren. Y lo pueden personalizar en preferencias. Bueno, ahí está eso. En atajos, aquí están todos los atajos que ustedes pueden tomar. Reducir pantalla F3, subir volumen F10. Entonces, si le damos aquí, entonces le damos OK. Un momento. Entonces, le damos aquí y aquí se baja F9, F10. Y lo cual yo lo tengo así siempre para que no me jodan las notificaciones y eso. En multimedia, ustedes lo pueden mover aquí. En alarmas, esto yo lo bajo. También aquí pueden subir y bajar volumen. ¿Bien? En el menú de la derecha, y eso. Para temas de Play Store y descarga, bueno, aquí pueden iniciar su sesión normalmente. Inicienla, ¿vale? En el cual ustedes van a. Bueno, es totalmente confiable. Es como otros emuladores que la verdad son como chinos, la verdad. Y la verdad que roban información, que he visto casos. He averiguado acerca del tema antes de ser publicidad, porque eso es lo que uno tiene que hacer como influenciador entre cosas. Aquí en gráficos y pueden ver que tengo todo al máximo, o sea, lo tengo al extremo, o sea, lo tengo, mejor dicho, mira, incluso yo, mira, ahí se me cambiaron algunos parámetros porque yo los tenía aún más al extremo, pero vamos a mirar que el reflection esté aplicado y eso. Una cosa que se me olvidaba. Vamos a darle F11. Vamos a ir a configuración otra vez. Si ustedes tienen DirectX, los brillos de la carrocería no les van a aparecer en GTS 2. Es algo inexplicable, pero ahí se los explico. Se los comento para que ustedes sepan. Si no siguen una sorpresa, igualmente aquí pueden guardar en su nube. Aquí tengo todos mi proceso de desarrollador. Y la verdad es que fluye súper bien. Y bueno, mucha gente se preguntará cómo funciona esto de los MiTokens. Entonces, vamos a darle al 1 que yo tengo, ¿vale? Aquí está el 1 arriba. Entonces, si pueden ver que yo tengo la letra 1 asignada, el número 1 asignado. Entonces, cambio de cámara. Si yo lo presiono, cambio de cámara. Entonces, para encender el camión yo lo tengo presionando la rueda hacia abajo. Le doy una vez. Dos veces. Para girar, nomás mantengo presionado la A. Para, igualmente, si tú quieres girar así, un toque, dos toques, un toque, dos toques. O sea, es muy intuitivo. Entonces, para hacer el cambio aquí abajito, le doy al Shift y ya, fácilmente. Para activar las luces, mantengo F presionado y las activo con el mouse, obviamente. Porque se me es un poquito complicado poner eso. Poner más teclas. Para acercarme al coso este, más lo manipulo con el mouse. Porque considero yo que es más fácil también con el mouse. Con el mouse yo me muevo. Vale, me muevo así. Entonces al 1 le doy. Entonces, miren, ahí me muevo con el mouse. Siempre con el mouse. Entonces. Con la ruedita de ratón bajo, subo y así. Subo dándole para abajo, bajo dando para arriba y así. Entonces vamos, doble clic en la pantalla para acomodar la cámara. Para ocultar esto le pueden dar aquí abajito, ¿vale? Con la W y la S acelero, con la Z pongo direccionales, con la Q izquierda, con la E derecha. ¿Vale? Con la E repito. Con los cambios arriba a la derecha de los modos para saber qué temperatura y cuánto combustible me queda. Nomás le presiono varias veces y ya. Para mantener. Bueno, aquí muchas personas. Ojo acá, aquí que muchos emuladores que hemos probado no tienen esa opción. Vamos a mirar aquí, vamos a meternos rápido. Ahí va pasando el bus de gran bus. Para los que son antiguos, lo jugaron alguna vez. Entonces, para meter, por decirlo así, para sobre
revolucionar los o poner el modo racing, como lo llama mucha gente, del motor. Simplemente vamos a presionar dos veces la W y, como pueden ver, ahí ya se pone en rojo. Para desactivarlo nomás le dan una vez a la W. Y ojo, aquí viene lo divertido, que si tú tienes presionado el 2, te pone el limitador de velocidad. Y es algo que en varios emuladores que he probado, porque los he probado, no funcionan. O no sé cómo configurarlo, pero con letra única no es. Lo bueno, que si tú frenas ya, lo desactivas y ya, y puedes continuar. Si quieres, bueno, les decía, si quieren ocultar el cursor, nomás lo ponen aquí abajito en su pantalla y ya. O lo pueden poner aquí a la derecha, pero les va a salir esto, que es el menú, ¿vale? Entonces, es eso. Es muy intuitivo. Ahora, si ya se aprendieron todos sus controles al F11, le dan aquí, donde pusimos, agregamos los controles, ¡ting! Y damos, bajamos toda la opacidad, ponemos este modo, doble clic, y seguimos nuestro viaje. Y ya parecieran que estuvieran jugando. Ahí pareciera que estuviese jugando en móvil, ¿vale? Y la verdad es un emulador muy bacano, muy divertido, y funciona con la mayoría de videojuegos que se han lanzado hasta ahora. Con el Truck Simulator Ultimate de Sucs. Me confundí ahí. Funciona con la beta de... Bueno, con la beta no funciona bien, porque no gira la misma vez que tú aceleras. Se lo tendría que hablar con el desarrollador, porque es un tema de programación, ¿vale? Funciona con el RTHD, funciona con el World Truck Driving Simulator, funciona con todos los juegos a una buena calidad gráfica. Aquí, como pueden ver, GTS no es que brille por sus gráficos, pero la verdad es uno de los juegos que más complicados se le hace grabar a los youtubers y a las personas que están iniciando, que no tienen un buen móvil. Y eso, la verdad, es muy bueno. Ustedes pueden ver que la conducción es normal, no se les casea ni se les pone salto, ni comienza a saltar el camión, nada de eso. Y aquí yo aprieto el 2 y ya tengo mi limitador. Entonces vamos a... Ojo, buracos en las estradas, como dicen nuestros compañeros brasileros. Y eso, la verdad, súper buenísimo. Se la recomiendo. Si quieren descargar este emulador, este, para mí, siendo sinceros, que por el BlueStacks, el Nox, bueno, todos estos, es el mejor emulador que yo he probado para mí. Para mí. Y si lo quieren descargar, pues el link estará abajo en la descripción. ¿Vale? Es totalmente gratis y totalmente funcional y confiable. La verdad, yo que no meto cosas así descargadas externas del juego. Y sí, se pueden descargar APKs. Les enseñaré. ¿Vale? Le voy a dar al F11. Y a darle aquí, que me lleve el menú. Y sí, miren, estoy probando este juego. Ha salido el Universal Truck. Y el Universal Truck me funciona. Solamente para descargar la APK, simplemente tienes que ir aquí a Tools. Le puedes cambiar. Puedes poner herramientas. Puedes crear carpetas para meter todos los juegos y todo eso. Le das Tools, herramientas. Le das navegador y nomás copias el link y lo pegas aquí en el navegador. Y simplemente así. Pues aquí pueden descargar sus APKs. ¿Vale? Si quieren probar el UTS, ya les dije que tiene un problemita de que no gira a la vez que se acelera. Entonces se tiene que hacer, si aceleras, pues tienes que no oprimir el de acelerar para girar, o si vas a acelerar no tienes que oprimir el de girar. Bueno, es una cosa muy complicada. Entonces, sí, como pueden ver, todos estos videojuegos funcionan, incluso este videojuego que es la empresa de Webperón, disculpen. Y eso, simplemente uno de los mejores emuladores que he probado. Y bueno, link en la descripción si lo quieren descargar. Y bueno, si les gustó este video, recuerden darle like, comentar qué les pareció, si lo probaron, ¿vale? Y que también les pareció el video, ¿vale? Y nada,
Nada más, recuerden que les hablo Aaron y este Simulation Community. Nino Comunidades. Hasta la próxima.